Este es Cogua, el sitio donde iniciaremos la caminata hoy. Y esta es la iglesia. Tan lindo. Metámonos ahí, hermanito. Nos vamos a conectar, ¿sí? Hacemos una cadena aquí de energía, una cadena humana, ¿sí? Nos vamos simplemente como a sentir esta energía que está circulando. Yo les voy a hacer una cordial invitación como a sentir. Entonces es como sentir, como cerrar los ojos, es como sentir los pies, sentir la tierra. Germán Guanábana, Sonia Granadilla, Ciro Mango, Laura Cereza, Valentina Mora, Nidia Fresa. Cosa seria. Germán Guanábana, Sonia Granadilla, Ciro Mango, Laura Cereza, Valentina Mora. Mora. La última sala. Y Olmos. Y Olmos, ¿qué fruta? Todas las que dijeron son las que me encantan. Todas son tutti-frutti. Todas son deliciosas. Olmos tutti-frutti. Salpicón. Salpicón. Olmos salpicón. Bueno, Olmos salpicón. Muy bien. Laura Cereza, Valentina Fresa, ¿sí? Mora. Bueno, parecido. Olmos. Tutti Frutti. Meri Zapote. ¿Cuál? Laura Cereza, Valentina Mora, Fresa Nidia, Olmos Tutti Frutti, Luzmeri, soplame, Zapote. Luzmeri Zapote. Luzmeri Zapote y Guillermo Naranjo. Germán Guanábana, Sonia Granadilla, Ciro Mango, Laura Cereza, Valentina Mora, Nidia Fresa, El Salpicón de Olmos, Luzmeri Zapote, Germán Naranjo y Guillermo Naranjo y Carlos Piña. Germán Guanábana, Sonia Granadilla, Ciro Mango, Laura Cereza, Luzmeri Zapote, Guillermo Naranja y Andrés Piña. Marta Janet Ua. Marta. Chiquitica moradita. ¡Hora! Uva y Kenny Guayaba. ¿Y por qué a mí? Germán Guanábana, Sonia Granadilla, Ciro Mango, Laura Cereza. La uvita. Y yo la freijoa, Armandito la freijoa. Bueno, entonces tenemos una deliciosa canastilla de frutas este día, que les deseo que sea un feliz día, que tengamos un buen tiempo, tanto interior como exterior, y aún con el mal tiempo, no importa si llueve, si adentro hace sol. Que sea un día de mucha paz, de mucha tranquilidad, de descargarnos de toda la energía que tenemos de las Hades, que es ciudades, para llenarnos de esa batería que es la naturaleza. Y que tengamos la más transparente de las poesías, que es respirar. Les deseo un feliz día. Gracias. Dinos algo, esta niña. Hola. Di algo a la abuelita, a doña Yolanda. Al abuelo Carlos. Que estén bien. Vamos camino al púlpito. Feliz Navidad. Vamos camino al púlpito, ¿eso te dice algo? Sí, que la vamos a pasar bien. Ah, chévere. Gracias. Y esta es su casa. Buen día. Buenos días.
Ah, vamos por un carreteable después de la trochita. Y aquí Guillermito sacándole foto a Juan Camilo. Este es Juan Camilo. Este es el rebaño. Y estos los otros. ¿Tú cómo te sientes? Bien. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí. Y esos tres, dice que bueno, entonces cuadremos y vamos. El olor a madera y en el fondo el humo. Y este es el paisaje camino al pulpe. Date una miradita, ¿eh? Mira, mira lo que carga un campesino. ¿Los carabineros? Sí. Mira qué es lo que tiene en las patas. Aquí los amigazos, los nuevos amigos. Y atrás el resto. Un burro en el camino. Campo Elías. El viento y el burro. Marta. Tú, Lucecita, ¿cómo hace el burro? Hágale. Hoy me despertó un burro. No sé bien. ¿Cómo hace? Produce un sonido como el burro, Margarita. ¿Algo así? Lucía, haz como el burro. El sonido que produce el burro. ¿Cómo hace el burro? Ah, así sí hace. Guillermo, haz como el burro. Postura de patada. Guillermo, el sonido es burro. Ya hice. No estoy muy afuera. Este es el camino al cerrito. Y aquí, los amigos. Vamos rumbo al cerro, que es allá donde se ve lo blanco. Está como dijo el campesino con Ruana. Margarit, disfrutando de una granadilla. Una sonrisa, Margarit. Una tomita de lo que hemos subido. Y ese. Coco. Sí, ¿qué pasa fuera? Un redondel no tan grande. No tan grande. No, si tuviera una porción contenida dentro de la circunferencia, eso sería circunferencia. Un redondel. Vamos a sacar, en esta ronda salimos los dos a sacar pareja. Ah, bueno. No, yo me voy a sacar, no me mires, hermano. ¿Quién te manda, Guillermo? Sí. ¿Sabes que sirvió? La estrategia femenina. Cosas, además que es una persona muy noble y muy dulce. Entonces, por eso lo voy a sacar a avanzar. A ver, todos cantamos. Uno, dos, tres. Oba, ove, o comecillo, o comecillo, oba, ove, oba, ove, o comecillo. Pero es que no van ni... ¿Qué? Oba, rápido, espérate. La, 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 la. Entonces, cada uno puede ir a sacar a bailar a alguien que haga falta por ir a... Ay, seguimos sacando. Sí, ya tú puedes ir a sacar a bailar. Ya es una parranda. Entonces, oba, oe, cirillo, oe. Hermana, ¿tú a mí? ¿A quién vas a sacar? ¿Por qué? Casi no me puedo enfocar el pie. ¿Por qué? Ahora en este bailamos todos. No, vamos. ¿Cómo era que le decías, hermana Guillermo? ¿Cómo te avisabas? ¿Por arriba o por abajo? ¿Listos todos? Bueno, a ver, uno, dos, tres. Sí, porque es que el amor nos pegó.
El que está asustado es el perro. Así como lo hemos disfrutado, y que no solamente este día, sino todos los días sean así en cosecha y de amor. Gracias. El orar es un acto de alabanza al Altísimo, y ello hace que nuestra vibración se eleve. Él no necesita de nuestra alabanza, pero nosotros, al reconocer su magnificencia, ayudamos a elevar nuestra vibración. Ahí está, dejando que fluya por nuestra mente. ¿Queréis que repasemos otra vez el aspecto que tiene el amor y el bien para dejar que sea solo él el que franquee la entrada? El amor, como os decía, tiene alas de algodón y el demonio de madera o de hojalata.